Hola hola qué tal bienvenidos sean todos al en vivo ¿OK? ya estamos aquí listos 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 tenemos tuvimos unas unas cosillas ahí que arreglar pero ya eh, super Toxic, super Toxic vino aquí al rescate sí vamos a leer los comentarios tenemos a, a Leida, hola hola cómo estamos Gustavo Somber que no te pierdas ningún en vivo aquí andamos también el día de hoy sí eh, Tino Gamer pues gracias por sus vaquitas también vaquitas radicales Gustavo Somber más vaquitas Diana gracias Excel ahí por las vaquitas Lisset, wow, acá todo el mural, ¿verdad? Oli, Juli, este, feliz como una lombriz, ¿cómo debe ser? Dice Ros Negrete, si ¿sí el, el bello profe Pedro? Pues vino su gemelo, el que no está bello, pero bueno, aquí andamos, ¿no? También, este, y Abiertis, hola, ¿qué tal? Eh, Ros, muchísimas gracias ahí por el ganado, ok, ya tenemos corralito, corralito llenándose, chicos. Muchas, muchas gracias por estar aquí, nos esperan las próximas dos horas, jóvenes, nos esperan. Eh, pues pura diversión, ya saben, ¿no? El método que, que siempre ya conocen, el que siempre se usa, en el, 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 el que pues nos estamos acostumbrando a, a trabajar, ¿no? Entonces, dicho esto, jóvenes, pues vamos a, vamos a dar, vamos a continuar, vamos a darle, ¿sí? Que esto pues se va a poner por demás interesante, ¿no? Este, le digo saludos a todos que están en casita, ahorita ya siendo las 8.23 de la noche, ¿sí? Yo espero que se encuentren muy pero que muy bien, porque ahorita vamos a darle con todo, sí. Nada más eh, quisiera saber si eh, una opinión rápida, jóvenes, ¿qué les pareció la guía de ayer? Eh, ¿Creen que nos fuimos muy rápido o si sí se entendió, no se entendió? De verdad quiero de, quiero escucharlos porque ustedes pues son los que los que hacen posible, ¿no? Que que la magia suceda, que esto suceda. Mientras leo los comentarios, jóvenes, esto es simplemente retroalimentación para mí, ¿no? ¿Sí? Es retroalimentación para mí, pero es importante porque, recuerden que al fin y al cabo, ustedes son las estrellas. Ustedes son quienes van a lograr quedar en el poli, ¿sí? Y van a decir, ah, mira, el profe Toski, el profe Pedro, okay, Y los demás profes que formamos parte de este gran, gran equipo llamado Univetas, lo hacemos posible. ¿Sí? Entonces, nada más rápido, quiero escuchar sus opiniones de la clase de, de ayer, ¿va? Este, que sí, qué pregunta les llamó la atención, qué datos, también esa es otra porque vi que muchos eh, quedaron interesados, ¿no? Por los datos, por lo que se mostraba. Entonces también, pues, por ahí si me hacen el, el grandísimo favor de decirme qué les llamó la atención sería bueno y esto es para mejorar, jóvenes. Yo no soy un profe perfecto ni me creo nada de eso, ¿sí? Soy, soy simplemente un profesor, alguien que les digo que, pues, ha leído mucho y se desarrolló, pero que quiere mejorar, ¿no? Y la única forma de mejorar es escuchando, ¿sí? Es muy bonito mandar a veces, ¿no? Es mi clase, yo hago lo que quiero y digo lo que digo. Es muy bonito mandar pero es mejor también escuchar, ¿sí? Y yo quiero escucharlos ustedes de viva voz, ¿qué les pareció lo mejor de las clases, ¿sí? Y con respecto a eso les digo, mejorar y brindarles un mejor servicio, que eso es lo que, lo que buscamos, ¿no? El refinamiento, cada vez hacerles cosas más, más entretenidas, ¿ok? Cada vez hacerles cosas más dinámicas, más para ustedes, que al fin y al cabo, pues les digo, son el alma de este en vivo. El profe Pedro no es el en vivo. Lo hacen ustedes, jóvenes. Y aprovecho mientras leo sus comentarios, de 10, mil de 10, <laughs> ¿ok? Eh, aprovecho de esto, pues, para felicitarlos por la gran labor que ustedes hacen, chicos. No es fácil desvelarse, ¿sí? Con, conmigo, ¿ok? Y estar tan atentos, tan participativos. Ayer, en todo el chat, jóvenes, nunca faltaban las vaquitas, nunca faltaban los hashtags. De todo corazón, jóvenes, yo les agradezco todo este tipo de... De, de, de apoyo, ¿no? Para hacer crecer a, a la comunidad que viene aquí a las guías, ¿sí? A las guías de química, a las guías de biología. De verdad, todo mi inmenso apoyo, jóvenes. Les mando un fuerte abrazo, ¿sí? Y muchos besos, jóvenes, de parte de la Químico, que ahorita no está. Ya saben que a la Químico le agarra la vagancia y, y, y vuelve a veces. A lo mejor vuelve ahorita, vuelve no. También por ahí, a lo mejor ocupo, ocupo un bañito. Cual sea, cual sea que sea el, el asunto, jóvenes, este, pues no hay ningún problema. Bueno. Este, Mariel del Milagro pone vaquitas ahí. Creo que si no hay más retroalimentación, jóvenes, pues igual me quedo con lo que ustedes me digan. Me quedo con el comentario de Ross y el de Gustavo. Va, este, de verdad, pues es muy bonito escuchar eso. Y yo voy a seguir esforzándome y mejorando por ustedes, jóvenes. Les digo, estoy muy lejos de ser un profe perfecto. Soy un ser humano nada más que comete errores, pero poco a poco, con su ayuda, obviamente también vamos a, a mejorar esta clase. Y elevarla de nivel, chicos. Muy bien. Dicho esto, pues hoy vamos a ver de la 13 a la 35. ¿Sí? Va a estar pesadón, va a estar pesadón, pero pues les digo, todo, to, todo se puede. Todo se puede en esta vida, ¿no? Entonces no, no, no teméis, ¿sí? No os preocupéis, que todo va a salir bien. ¿Sí? Nada puede malir sal, dijo una frase de los Simpsons, ¿no? Nada puede malir sal. Y ya ven ahí. Uh, Tino Gamer va a volver, va a volver, no te preocupes Tino Gamer, va a volver la Kimiko, jóvenes, no caigan en pánico, ¿ok? La Kimiko va a volver, ella también los extraña, jóvenes, pero pues a veces así es el destino, ¿no? Este, anda ahí de rockstar la Kimiko, ¿sí? Este, dijo, yo soy aquí la buena, la mera mera, tú, tú dale en vivo, tú te tienes que encargar, y dije, bueno, está bien Kimiko, gracias por la responsabilidad, y pues ahí lo tenemos. Entonces, les decía... Vamos a recargar con la pregunta 1, que en realidad es la pregunta 13. ¿Ok? Daniel Cases Llanos. ¿El audio todo bien también, jóvenes? ¿Ok? Bueno. Entonces, si no hay más, comen. ¡Vamos! ¿Ok? Y bueno, tenemos. ¡Ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! Okay. ¿Ok? Tenemos la, 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 la pregunta 13, 13 jóvenes. La pregunta 13 es de es reproducción. ¿Sí? ¿Sí? La reproducción, recuerde, que cabe dentro del de tema de anatomía humana, ¿sí? Y en este caso, específicamente, habla del ciclo menstrual, ¿sí? Es aquel ciclo en el cual las hormonas, eh, bueno, cuando hablamos de menstrual, hablamos de la especie homo sapiens, eso es importante. Porque en los animales también eh, hay ciclos, pero son estrales, ¿sí? Son de cada tres semanas, ¿sí? Son de cada tres semanas y son un poco distintos. Pero bueno... Aquí estamos en el ciclo menstrual, no el estral, pero es un dato por ahí que lo, lo deben de manejar porque no puede venir sobre una borrega, sobre eh, un, un cerdo femenino, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, hay ciclos menstruales de los humanos y ciclos estrales, o lo llamado el, los, el calor, o el que entró en celo, ¿no? El estro, por eso es estral, ¿verdad? Y por lo regular en algunas especies es cada tres semanas en igual de cada cuatro semanas, pero bueno. Ahorita estamos con humanos y le vamos a dar a los humanos, ¿verdad? Este, Ross, ¿todo bien? Se escucha con eco, profe. Ay, no, se escucha como eco. No me digan eso. No me digan que se escuche como eco. A ver, ¿ahora sí se escucha sin eco? Se escucha como robot. Ah, no. A ver, a ver, a ver. Qué bueno que dijeron el audio, jóvenes. Me dicen que se escucha como eco. Ahí me siguen diciendo. A ver, voy a poner cara completa también. Para solucionar este sonido, jóvenes, les digo, ustedes merecen lo mejor de lo mejor, sí, sí, <laughs> se merecen lo mejor de lo mejor, jóvenes, y, y, y lo del audio, pues también es importante, jóvenes. Esas clases, aunque sean gratis, son clases premium, no, son clases que ustedes, este, merecen ser tratados. O sea, la, la, las clases que, que pagan el curso, pues, obviamente también son premium, pero también aquí, jóvenes, sí, aquí también, aunque sean clases gratuitas, sí. Este lo manejamos premium. Ahí está, pues. Muy bien. Ya se escucha bien. Ya quedó. Ya no me escucho como arigato, Mr. Roboto. ¿Sí? César Q, muchas gracias por sus comentarios allí. Ya quedó. Muy bien, muy bien. Este, ven. Premium, jóvenes. Premium. De la roja. Clases de la roja, jóvenes. De la premium, ¿no? <laughs> Chiste de gasolina mexicana. ¿Ok? Este, dice... La secuencia de eventos... Esta de secuencia de eventos, pues vamos a ver cómo va. La secuencia de eventos del ciclo menstrual. El incremento de la hormona luteinizante provoca la ovulación. Eh, la ovulación no es lo primero que ocurre. ¿Sí? Entonces, tenemos que seguir avanzando. Sin cuerpo lúteo, los niveles de estrógeno y progesterona bajan al mínimo. Mm, eso me suena como el final, porque dice que los niveles bajan. Quiere decir que ya pasó el máximo. Entonces, nope, no, no vamos a tomar en cuenta esto. ¿Sí? La 3, la hormona folículo estimulante, que de hecho en el examen la pueden ver como HSF, ¿ok? Hormona folículo estimulante, ¿ok? Uh, no, no, como FSH, perdón. ¿Ok? Las siglas son del inglés: fol Follicle Stimulant Hormone, ¿ok? FSH. Okay. Eh, entonces es la hormona folículo estimulante, y como su nombre lo dice, ¿sí? desarrolla los folículos y los folículos van a terminar convirtiéndose en ovarios, que es la célula sexual femenina. ¿va? He ahí la explicación de esto. Ahí está la hormona folículo estimulante, y a su vez, es toda la hormona folículo estimulante, jóvenes, eh, es el primero, el 3. Entonces buscamos, puede ser la C o puede ser la D. Tenemos que irnos a un desempate, jóvenes, a un desempate. Y aquí tenemos también a el siguiente, el 4, dice, la mayor parte del endometrio del útero se desintegra. Mm, no, de hecho, eh, baja los niveles y luego se desintegra, ¿ok? Sí, es, eh, ya, ya la puse, Cristian, Follicle Stimulant Hormone, ¿ok? Como que quise espanglishar y le puse la H al principio, pero ajá. Eh, como lo dicen luego, dicen, ocurrió un brain fart. Ok. Entonces uh, ahí está. Ok. Uh, la 4 debe ser la última. Y ambos tienen 4. Nos vamos al desempate. La 5. Si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo es desintegrado a los 12 días después de la ovulación. Ok. Este sería el paso del medio. Hoy oh, estoy muy parejas la, la, la D y la C, ¿sí? Cualquiera, las dos podría ser, vamos al desempate. Una tiene la 1 primero y luego tiene el 2, ¿okay? Entonces, FSH se activa, ¿sí? Y lo siguiente que pasa es el incremento de la hormona luteinizante que provoca la ovulación. Entonces, sería 3, 1, ¿sí? La luteinizante... Este, eh, provoca la ovulación y si el óvulo no es fecundado, el cuerpo lúteo se desintegra 12 días después de la ovulación, ¿sí? Y sin cuerpo lúteo, los niveles de progesterona y estrógeno bajan al mínimo y entonces el útero se desintegra, jóvenes. Y eso es la menstruación, básicamente. ¿Va? Es un útero que se desintegró. Ahora... ¿Por qué ocurre la pérdida de sangre? Piensen un momento. El cuerpo no sabe si va a ocurrir el embarazo o no. No es, es algo programado genéticamente que se ha hecho durante millones de años de evolución, ¿verdad? Pero ¿por qué la sangre? Y ¿por qué puede ser tan abundante? Sí. Curiosamente. Eh, recuerden que no se sabe si va a haber o no eh, fecundación. Entonces, por si la hay, pues para que se implante la célula, sí y tenga eh, el futuro bebé muchos nutrientes, por eso se llenan los vados sanguíneos, ¿verdad? Se llenan los vados sanguíneos y, y es para nutrir al bebé, al futuro bebé y si no, pues no se nutre nada y, y, y sale el producto como desecho de menstruación, ¿sí? Por eso es el sangrado, pues es como un es como la ruleta rusa del embarazo, ¿no? Dicen esta vez llenen todo de sangre por si sale un nuevo bebé, tenga cómo nutrirse y uf, no hubo nada, boom ¿no? y así hasta que pim 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 un día pasa ¿no? un día pasa jóvenes y ocurre lo que se llama el embarazo y ya ¿no? son otros cambios fisiológicos entonces eso es todo con respecto a lo que es la, el, el ciclo, el ciclo de hormonas, el ciclo menstrual ¿sí? en las, en, en las hembras homo sapiens Shai 028 hola ¿cómo estás Shai? espero que se encuentres muy muy bien ¿sí? entonces vamos a continuar ¿sí? vamos a continuar con la siguiente preguntita Um, tam, tam, tam. Okay. dice identificar en la imagen la estructura, sí, la estructura de um, la recepción y transporte de óvulos fecundados y no fecundados. Entonces viene otra de, de, del ciclo femenino, va eh, rápidamente en ciclo femenino sería dibujar las estructuras básicas, sí. Que son lo, los, los, las trompas de falopio, la entrada del canal de parto, etc. ¿no? Entonces vamos a dibujarlo, vamos a ponerlo así, ¿sí? luego para acá, así y luego para acá. ¿sí? Aquí en el medio, aquí primero, ¿okay? se pone esta estructura, va, y a cada uno de estos está la gónoda llamada el ovario, ¿no? Básicamente. Entonces vamos a rellenar aquí nada más los colorcitos. Vamos a ponerle aquí poquito rosa, poquito rosa. Va. Y acá adentro le rellenamos el color. Va. Muy bien. Entonces señalamos las partes. Aquí menciona que. Esto señala como la parte 4. ¿Ok? Esta la parte 3. ¿Ok? Esta como la parte 2. ¿Sí? Y esta como la parte 1. Muy bien. Entonces, nos pide que señalemos la región, ¿sí?, que se encarga de la recepción y el transporte de óvulos fecundados y no fecundados, ¿okay? Este que está aquí, vamos a ponerle el nombre, es el ovario. El ovario produce los óvulos, sí, y los óvulos van viajando aquí, sí, hasta que se encuentran con el esperma, va. Entonces, esa estructura que es la trompa de Falopio es lo que está marcado y es la estructura del número 1. ¿Sí? Así es, Cristian, es correcto. Marilu, hola, hola, profe, llegué tarde. No se preocupe, no se preocupe. Aquí andamos, vamos en la 14, vamos a, a buen ritmo, jóvenes. ¿Sí? Saludazos a todos. ¿Sí? Saludazos hoy en este. Ya jueves, jóvenes. Jueves está yéndose. Súper rápido, ¿eh? se está yendo súper rápido lo, lo que es la semana. ¿sí? Yo me acuerdo que empecé estos en vivos en, el, el domingo y pum, un día cerré los ojos, a los abrí y ya era lunes. ¿okay? Este, espero que se, se encuentren muy bien, chicos. Ya veo que están llegando cada vez más personas ¿sí? a, a, al en vivo. Vamos a tener muchos más datos de biología, así que vamos a continuar. De, sobre, sobre anatomía bueno, de mujeres, pues, bueno. Está sencilla las preguntas, ¿no? Entonces, dice, la reproducción sexual de los organismos eucariontes ocurre cuando los descendientes se reproducen por fusión de los, y menciona ahí, ¿ok? De los, de dos adultos, ¿ok? La reproducción sexual, jóvenes, tiene que ver un montón, pero un montón con la genética, ¿sí? Existe algo que se llama carga ploide, ¿Sí? y algo llamado también carga diploide. ¿va? La carga ploide se escribe como N, y la carga diploide como 2N. ¿sí? ¿Diploides son todas las células? Bueno, el 99% de las células, y las haploides es el 1%. ¿sí? ¿Quién es una haploides? las células sexuales va en este caso las células sexuales jóvenes sí son el esperma y el óvulo ¿ok? ¿por qué el esperma y el óvulo son haploides? bueno esta respuesta se puede tener ¿sí? Si encontramos que todas estas células se dividen por mitosis, mientras que el esperma y el óvulo se dividen por meiosis, la meiosis, jóvenes, son dos divisiones. ¿okay? Son dos divisiones. La meiosis va. La meiosis son dos divisiones y por eso nos queda la mitad de la carga. Si no estás entendiendo esto de las cargas, jóvenes, te lo voy a poner de manera más simple. ¿sí? No tengo aquí Kimiko, pero tengo a mis manos y se puede entender. Imagina ¿sí? que una célula para funcionar ocupa una carga diploide. Mira mis dedos. Imagina que mis dedos son cromosomas. ¿sí? Entonces, 5 cromosomas es una carga haploide. 10 cromosomas, dos manos, sería una carga diploide. Tengo las dos cargas. Todas las células del cerebro, los hígado, el músculo, las orejas, los ojos, todas, todas, todas ocupan los 10 cromosomas. ¿Sí? Cinco te los dio tu mamá y cinco te los da tu papá. ¿Hasta ahí todos de acuerdo? ¿Sí? Y cuando se divide la célula, hace mitosis. Mis 10 cromosomas los convierte en otros 10 en otros 10. Como la célula se va a dividir en dos, al final las nuevas células hijas quedan con 10 y 10, quedan diploides. Pero en la meiosis pasa algo bien curioso. Tenemos nuestra célula, ¿sí? normal, con 10, sufre la división, va, quedan 10, pero sufre una segunda división y nada más quedan 5 cromosomas. ¿Por qué? Piénsenlo como, como sigue. Los cromosomas es lo que hacen una especie ser una especie. Si los cromosomas son distintos, en números distintos, son especies distintas. ¿sí? Entonces, en los humanos. Imagina, son 23 pares, pero vamos a crear otra especie diferente al humano que tenga 10 cromosomas. Ad hoc para el problema, o sea, nos conviene para hacerlo para el problema. Imagina lo siguiente. Haploide ¿sí? de 5 hembra, aploide de 5 masculino, se fusionan y forman uno de 10. Es un ser completo, que todas sus células ocupan 10 cromosomas. ¿sí? ¿Qué pasaría si no ocurriera la meiosis? Las células quedarán con 10 cromosomas. ¿Y cuando se juntara una masculina con una femenina? Crearía un ser de 20 cromosomas y esa cosa ya no sería el ser original. Entonces, por eso es que las células sexuales son las únicas, jóvenes, con carga haploide, con la mitad de la carga, y se hace en la meiosis, porque en la meiosis ocurre doble división. ¿sí? A ver, vamos a ver aquí el internet, ¿qué está pasando? ¿Ok? Este. Bueno, entonces, jóvenes. De... A ver, permítame. ¡Ey! ¡Temos de vuelta! ¿Ok? Como que de repente el internet nos jugó una mala pasada. ¿Sí? Se empezó a trabar. Eh, exactamente. Entonces, la diferencia entre aploide y diploide son el número de divisiones y por lo tanto es la meiosis. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo típico de esos problemas. ¿Sí? Aquí pues ya vimos, ¿no? Este, la fusión de gametos. Porque esperma y óvulo ¿sí? son gametos. ¿Va? Pero yo les voy a poner una, 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 una prueba. ¿no? El, el ciclo celular. ¿Va? El ciclo celular empezaba con la profase ¿sí? donde está la célula. ¿Sí? Y empieza a mostrar su ADN. ¿sí? Luego entramos a la metafase. Donde la célula tiene los cromosomas en el ecuador, en el puro medio. ¿sí? Deja dibujo más grande la primera célula, no se nota. Estoy poniendo puro núcleo celular, ¿eh? es, es, esto es el núcleo, para que lo entiendan. ¿sí? Es el núcleo. Los cromosomas están por todas partes, ¿no? Como si fuera un espagueti. Luego, en la anafase, ¿sí? los cromosomas ya están eh, yéndose por los polos, ¿sí? y en la telofase, ya la célula está a punto de, de dividirse, ¿no? y con los cromosomas ya pegados. ¿Va? Entonces, que lo interesante, jóvenes, si nosotros medimos ¿sí? la cantidad de ADN que hay en esta, en esto que es la mitosis, ¿sí? Aquí, jóvenes, en realidad, ¿sí? mi carga es 4N. Sí. ¿Por qué? Porque una célula, jóvenes, tiene 2N, ¿sí? Pero la célula, cuando se va a hacer mitosis, tiene que duplicar su ADN. Entonces, toda la profase, metafase, anafase y telofase, tenemos 4N, el doble de 4. Pero como se parte en dos la célula, quedan 2N. Y está bien, porque eso es la, la, lo que se ocupa, ¿sí? Pero en meiosis no. En meiosis, la diferencia es que después de la telofase, ¿sí? Tienes dos células, va, con cargado N. ¿A esto que ocurre acá es esto, ¿sí? Es esto, va. Pero en la meiosis, estas células terminan dividiéndose, ¿sí? Voy a quitar esta flecha horrible, pero se entiende. Va, a ver, Ok. Pero en la meiosis, creas dos células y estas células no se dividieron, entonces su carga es N. Te crea cuatro células. Va. Esa es la principal diferencia entre mitosis y meiosis. Mitosis es una división y al final obtienes eh, como resultado células 2N y la meiosis no. La meiosis. Este obtiene células N, va? O sea, de una sola carga. Y es bueno porque cuando se unen dos células de una carga, obtiene células de dos cargas. Muy bien. Pues ahí está el tema de, de reproducción, de ciclo celular. ¿Va? Para que lo dominen. La siguiente pregunta dice: El ácido es la molécula capaz de almacenar información genética y facilitar la respiración celular. Dime que quieres regalar una pregunta sin decirme que vas a regalar la pregunta. ¿Ok? Esa está sencillísima, jóvenes. No tiene pierde, no tiene nada, nada, pero de pierde, jóvenes. Entonces podemos encontrar la respuesta a esto. Fácil, ¿no? Dice, es un ácido capaz de almacenar información. O sea, esta cosa, pénselo por un momento. El ADN es fascinante. Porque si lo pensamos, es como un software. ¿Sí? Pero lo curioso es que el software no se puede tocar, ¿no? No, profe, sí, si yo tocó el disco duro, ahí está. No, pero la información, o sea, el disco tiene la información guardada. El disco no es la información en sí. Pero el ADN sí lo es. El ADN son moléculas, por lo cual es algo físico, y sin embargo estas partes físicas pueden almacenar información. Es como si yo pusiera plumas y las plumas se acomodaran y de repente guardaran información y corrían programas. Por ejemplo, si juntas 23 pares de cromosomas, tienes el programa llamado homo homosapiens.exe. ¿Sí? Y con esos 23 pares, el, los cromosomas activan, el ADN se activa. Y esta molécula que está dentro del ADN, que era de los cromosomas, es el ADN, se llama ácido desoxirribonucleico. Su nombre va porque tiene un azúcar llamado la desoxirribosa y nucleico porque está en el, en el ADN, ¿sí? En el núcleo, ¿va? De ahí su nombre de ácido desoxirribonucleico, ¿sí? walla bimban. parangariticurumicoro, y demás palabras complicadas, jóvenes. ¿Sí? Entonces ahí está, el ribonucleico no, porque este es el ARN, el araquidónico menos, el graso omega 3, pues es un, es un, es un lípido, ¿no? Entonces, pues no se deje engañar, ¿sí? No se deje engañar por imitaciones, ¿sí? Siempre acepte al ADN en su corazón, en su corazón, jóvenes, ¿sí? Eh, a ver, quiero los comentarios ver, jóvenes, si quieren que esté la, la químico que la Kimiko venga un ratito, sí, aquí a rockear con nosotros, a ver qué opinan, se venga el baile de la Kimiko, sí, vamos a ver qué dice el público, jóvenes, sí, quiero que un poco más participativos, ahorita los vi un poquito oxidadillos, vamos a, a, a aliviar en esto, les digo, ya es jueves, estamos en la recta final, sí, entonces van a ver, van a ver que esto va a ir bien, tenemos 27 me gusta y 23 usuarios, o sea, hay más likes que usuarios. Igual no hay problema. Si van pasando, se si tienen que ir. Dejen su like nada más todopoderoso. Y a lo mejor ahorita vuelve la química. ¿Sí? Para darnos un poco más de conocimiento a esto. No es lo mismo la clase sin la química, la verdad. Muy bien. Entonces. Este. Cristian Palma. ¿Está compuesto por cuatro bases nitrogenadas, un fosfato y una pentosa? Exactamente. ¿Sí? De hecho. Les voy a decir por qué se llama ácido. ¿Va? Está. Eh, tiene. Okay. El grupo fosfato, jóvenes, está unido a cuatro oxígenos. ¿Sí? Entonces, fosfato viene de ato, que es ácido. En dos palabras, es un, es un fósforo ácido. ¿Sí? Avi Ortiz, sin la químico no tiene sentido. Tiene la razón, Avi, tiene la razón. Ros Negrete también pide que me Jóvenes. Vamos a hacer un esfuerzo, vamos a ir por la química, ¿sí? Vamos a, a secuestrarla de donde esté para volver a la clase. más, déjenme de terminar esa pregunta y volvamos por la química. Nada más quiero ver esos hashtags, jóvenes, ¿sí? Quiero ver esos hashtags para que la química vuelva a su hábitat natural, ¿ok? Sí, profe, nos falta la química, ya llegué tarde por estar en Super Pro. No te preocupes, Marilu, no te preocupes, ¿no? Aquí andamos. Aquí andamos, ya sabe. Entonces, de ahí el nombre de ácido. ¿Sí? Y esto que está aquí. Vamos a. Es más, miren, vamos a poner color, jóvenes. Dime, qui, dime ¿quién nos consiente? ¿Quién nos apapacha así? Ok. Fosfato. ¿Verdad? Fosfato. Es este grupo de aquí. ¿Sí? Este de acá. Esto se llama la ribos de soxirribosa, osa viene de que es un azúcar, y finalmente tenemos a esta parte de aquí. Que esta parte de aquí, jóvenes, es una base nitrogenada. Que puede ser A, T, C o G. ¿Ok? Hashtag Kimikao. altamariano Carson. Ross, Ross, te estás perrifando en este live. Y no solo en este live, en varios. Así que me tienes. Tienes mi respeto, Stark, dijo Thanos, ¿no? Gracias, Ross, por todo tu apoyo, siempre de verdad muy apreciado, por la química y por mí, obviamente, ¿no? Entonces, ahí está, jóvenes, el nombre de por qué es así. Es ácido desoxirribonucleico, ácido pues porque tiene fosfato con oxígenos, el oxígeno vuelve ácida a las cosas, desoxirribo porque tiene la desoxirribosa y nucleico porque está todo esto dentro del ADN, eso no lo olviden, ¿sí? Todo esto está encerrado dentro de un ADN Va. vamos por la química jóvenes, vamos por la química o volvemos Aquí está, jóvenes. Aquí está en modo poli, ojos color poli, bellos ojos color poli de la Kimmy Ok, gracias por sus hashtags, jóvenes. Ya están allí. Este todos los hashtags. ¿sí? entonces, muchas gracias, chicos. Muchas gracias, chicas. Para Gustavo, Avi, este Gerson, Dana Paola, ok, Tino, Rosnegrete. Muchas gracias. Muchas gracias. Aquí está la postura, jóvenes. Ahora ya tiene sentido nuestro en vivo, ¿verdad? Ahora sí, ya estamos listos. Aquí está, jóvenes, es la fuente de conocimiento. Merece un baile de Kimikao, ¿no? Merece un baile de Kimikao. Ok, vamos a, vamos a así, acelerar, acelerar, acelerar. Y vamos a continuar, ¿sí? Vamos a seguir dándole a este en vivo que aún le quedan varias, varias preguntas. Ok? Este, no, 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 ahí estaba la Kimikau con él, estaba guardada, pero... Para no interrumpirla, pues ahí está. La Químicao puede estar en varios lugares, jóvenes, ¿no? Están en varios estudios. Ayer estaba aquí, ayer estaba allá. Entonces ahí está, ¿no? Pero la Químicao, jóvenes, no se olvida. Aquí está, ¿sí? La química que es vaga, hombre. Ella se, ella se pasa a todos los estudios. Tino Gamer dice vaquitas, vaquitas. Ea, ea. Pues ahí estamos, jóvenes. Ahí estamos. Vamos dándole, vamos dándole. Vamos, vamos, vamos dándole. Sí. Vámonos a la siguiente pregunta, ¿va? Vamos a la siguiente pregunta. Dice 17. Amo a la 17. ¿Sí? Nos dice, tantos depredadores como presas desarrollaron con patrones y formas que se parecen a sus entornos. Sí, la Kimikau siempre, siempre hermosa, ¿no? Siempre presente. Bien, Kimikau. Pásame tu conocimiento, Kimikau. ¿Ok? Este, Cristian, ahí estamos, mira, respirando oxígeno, corazón, todo, ¿verdad? Muy bien, vámonos a la 17, la 17 es interesante, ¿sí? Este, ¿por qué? ¿Por qué es interesante la 17? Porque eh, hay conductas, jóvenes, esta, esta parte es de etología, ¿ok? De etología, ¿va? De etos, que significa eh, comportamiento. Ok. Ok. Eh, José Andrés, muchas gracias, muchas gracias. Pues ahí andamos. Le digo, José Andrés, se hace lo que se puede. Sí. Y al final, quien me dice si soy bueno o no. Son ustedes. Entonces, muchas gracias por sus comentarios, jóvenes. Este, las clases se dan con todo el cariño, ¿sí? con todo el amor, jóvenes, con todas las ganas, para que ustedes aprendan. ¿sí? Esa es mi motivación. Mi motivación es que el alumno no solamente sea una esponja de conceptos, ¿no? es que entienda el por qué, el detrás de todo que pregunte, que razone, que diga, wow, esto está súper genial, este, eso es, porque ese sentimiento yo lo tuve, jóvenes, yo lo tuve también, cuando estudiaba dije, el mundo tiene que saber esto acá, <laughs> y ustedes son el mundo, y la educación es un arma poderosa para hacerlo, jóvenes, ¿sí? Mi meta es enseñar y educar a todo México, a toda Latinoamérica, si es posible, yo sé que suena muy ambicioso, ¿sí? Pero sé que se puede lograr. Y ahorita ustedes y yo tenemos la fortuna de compartir este espacio, jóvenes, y de que esté despertando un interés, ya sea en química en su, en su momento, cuando fueron los en vivos de química, o ahora en biología, sobre esto, jóvenes. ¿Sí? Que puedes aprender divirtiéndote, contando chistes, este, platicar con la química, o, um, puedes también aprender mientras estás relajado en un ambiente, porque mi filosofía es que el ambiente es lo propicio. ¿Cuándo aprendes más? Cuando estás más tranquilo, nadie aprende estresado o viendo el celular o la televisión. No, aprendes cuando estás relajado, cuando disfrutas un buen libro. Ese tipo de cosas pasan, ¿no? Entonces, vamos a ver cuál es la respuesta de esta. Barbita, dice Gustavo Somber. Gustavo es de los, es de los veteranos de aquí. ¿Sabe lo que significa la barbita, verdad? Ve de barbita, ¿sí? Hola, Chiri. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? ¿Todo ayer bien? Ok. Avi Ortiz, Cristian Palma, Ross también barbita. Ah, sí, Ross también ya es... Toda una experta en esto. Muy bien. Y sí, gracias por tus vaquitas y corazones también. Esto estuvo radical. ¿sí? Ya sé que no se dice radical, pero pues ahí está. Entonces, dentro del comportamiento está la imitación, está el mimetismo, la coloración de advertencia. Este lo usan algunas serpientes. ¿Ok? Por ejemplo, algunas serpientes jóvenes, como la coralillo. Que es negra, el coralillo es bien común, ¿no? Porque es negro con rojo con amarillo, ¿no? O naranja a veces, igual de rojo, pero es muy vistosa. Hay serpientes que no son venenosas, pero se ponen como las mismas coralillos para simular que son ellas, ¿sí? Y aunque no sean venenosas, pues nadie se las come porque dicen, no, es una coralillo y no es una coralillo, ¿sí? Son técnicas que usan las serpientes o, o incluso, eh, por ejemplo, el mimetismo o la imitación son claros ejemplos también de comportamiento de que los animales buscan, ¿sí? Buscan eh, imitar a otras especies en el ambiente o imitar ciertas características, pero la respuesta correcta aquí, jóvenes, es el camuflaje, el camuflaje, ¿ok? El camuflaje porque viene de patrones y formas, jóvenes, las especies. Uf, yo, 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 yo traía un programa de una mantis, jóvenes, de una mantis que era en forma de flor, toda bonita, toda hermosa, la mantis, ¿sí? A mí las mantis me, me agradan, se me hacen, se me hacen curiosas, ¿no? Este, más allá de los datos que tienen de que ah, pues decapitan a su marido y ese tipo de cosas, que pues, la naturaleza, la naturaleza es cruel, jóvenes, la naturaleza es sanguinaria, la naturaleza es cruda, ¿sí? Este hay que admirarla pero también hay que respetarla. La naturaleza es la vida misma, ¿no? Por eso, en su estado salvaje, las cosas no son como nuestras mascotas. Las mascotas son así, jóvenes, porque nosotros durante miles de años las hemos domesticado, ¿sí? Pero quitando nuestras mascotas del resto, eso es, 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 es salvaje, el mundo salvaje, y, y pues, por ejemplo, uh, no sé... Un, un, hay animales que son 100% carnívoros, ¿no? O sea, las águilas que comen otras aves, etcétera. El, el punto es que muchas veces, como vivimos en ciudad, creemos que todos son como las mascotas, ¿no? Pero nada más lejos de la realidad, jóvenes. La, nuestras mascotas son así porque nosotros las hemos guiado, ¿sí? Este, Oscar López, muchas gracias, muchas gracias. De corazón, Oscar López, de corazón, ¿sí? Eh, qué bueno que te gusten. Eh. Los perros no existían hasta hace poco tiempo, ¿sí? Que el humano los domesticó. Si no saben, el nombre del perro es Canis lupus familiaris. Eh, qué, ¡Ah, Oscar! ¡Qué buena noticia! ¡Qué buena noticia! Para que todos los demás vean también, jóvenes, que esto sirve un montón. ¿Sí? ¡Qué bueno que la, la, las clases le, le gustaron! ¿Vio las clases del curso Niveta, ¿De dónde las vio? ¿Ok? Eh, le estaba diciendo: el perro se llama Canis lupus familiaris. ¿Sabes qué otro animal se llama canis lupus? El lobo. ¿Sí? Quiere decir que el perro en realidad es un lobo. ¿Sí? Es un lobo. Hay, la, ¿Se acuerdan la clase en la que hablamos que las gallinas eran dinosaurios? Y el meme, el Thanos y todo, bien curioso. ¿Ok? Pues ahora eh, vemos lo siguiente. Los perros son lobos, jóvenes. Obviamente se diversificaron. Resulta ser, jóvenes, que todos los animales salvajes eh, tienen forma de atacar o reaccionar porque tienen altos niveles de estrés dentro de su cuerpo. Entonces, si andas todo estresado, ¿verdad? Vas a responder. O sea, imagínate, tú estresado, de mal humor, como que tienes hambre, oye, ¿ok? Entonces, eh, los animales, por ejemplo, los lobos, es muy común. Te topas con un lobo y no te va a decir, ah, hola amiguito, ¿cómo estás? Y te va a lamer, ¿no? Como tu amigo perrito. No, el lobo es... Ok, y no es que sea malo el lobo, es que es naturaleza, tiene alto nivel de estrés, entonces atacar es lo que piensa, ¿sí? Y esto pasa con los lobos, pero de repente, como siempre, hay mutaciones. Y había lobos que en su ADN tenían una mutación y hacía que los niveles de estrés no se elevaran. Y esos lobos vienen al humano, vienen igual a atacarlo o eran indiferentes o hasta se le acercaban. ¿Sí? Este, era a raíz de un lobo. <laughs> Entonces, resulta ser, jóvenes, que estos lobos que no atacaban, se acercaban al humano, pues el humano dijo, ah, pues si no me atacas, o sea, pues somos compas, ¿no? Entonces, ¿sabes qué? Yo te doy sobras de mi comida y el, y, el, y el lobo, pues decía, yo comida, tú cuidarme, yo cuidarte a ti. Y venían otros lobos y el lobo mismo defendía, ¿no? Y todos los demás lobos, como, ¿qué le pasa a este traidor acá? Pues era un mutante, jóvenes. ¿Sí? Y de repente encontraba más lobitas, más lobos que tenían las mismas características, los juntaron. Tuvieron hijos y la genética se hereda. Entonces, esta mutación de menos estrés fue heredada a los siguientes lobos, ¿sí? Y como todo en la vida, también hubo la mutación que regresaba el lobo a su estado salvaje y estos lobos atacaban ¿sí? al humano y a esos lobos los sacrificaban o los corrían, ¿no? Y al final, por las generaciones, tenían lobos que eran calmados, 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 hasta que ya no hubo lobos violentos, ¿sí? Y entonces el mismo lobo cambió ya se convirtió en otra especie, se volvió el canis lupus, el lobo familiaris, que puede estar con una familia, que puede estar con el hombre, y nació así el perro, el perro domesticado, por eso el nombre del perro es canis lupus familiaris, y el nombre del lobo es canis lupus, ¿sí? Y esto le explica la evolución y son patrones de comportamiento, hasta truco le enseñamos ya al lobo, ¿no? ¿Sí? Él era un cazador violento, innato, libre, y ahora en forma de puk no puede respirar por sí mismo casi bien entonces pues pues bueno no son, son las son las cositas que hay de acuerdo este así es la vida <laughs> eh, vamos a continuar entonces con lo que es el ethos. el ethos es el comportamiento y la respuesta en esta pregunta pues es el, el camuflaje ¿sí? tanto depredadores como presas desarrollaron camuflaje con patrones y formas que se parecen a sus entornos ok y lo usan para y Saber González, oh, así es, jóvenes. Eso es lo que se busca en esta clase. Uno viene a aprender. Te digo, yo sé que todos están aquí por el poli, no, por, por la guía, por, el, por, por la guía, sí. Y ahorita de verdad quisiera extenderme más. Lo del lobo fue una historia de muchos que hay en evolución. Ni les cuento dónde salió, dónde salió el ojo, ¿ok? Esa es otra cosa muy interesante. Los ojos no son de animales. Surgieron en otra especie primero, pero les digo no hay tiempo. Pero donde sí a tiempo es en el curso examen IPN. ¿Sí? Te invito a que si no lo has hecho, le das una vuelta, ahí está el link en la descripción, jóvenes, donde podrás acceder al curso de examen IPN, donde por supuesto estoy yo, dando los temas de química y biología. Aún no es tarde para entrar al curso, aún hay tiempo, entonces aprovecha el código de descuento UNIVETAS25 si quieres tener estas clases en su versión extendida, ¿sí? en su versión detallista, donde vemos también todos los temas para el examen. ¿Sí? e incluso estamos haciendo esta semana pasada hicimos problemas popurris. o sea, hicimos problemas que quizá vengan en el examen que no se ven en estas guías. Pocas palabras, tenemos nuestra propia guía personal aparte de la guía del Poli para reforzar. Si te interesa, recuerda código de descuento Univetas25, curso examen IPN, link en la descripción, ¿sí? Entonces, de eso se trata, jóvenes, de causar asombro y a la vez también lograr nuestras metas, que en este momento es el examen de admisión de el poli. Entonces, vamos a continuar entonces, la Químico y yo, con la siguiente pregunta. La número 18. <laughs> vamos, a, vamos, a la, vamos a la 18, ¿sí? Vamos a la 18. Ah, que dice así, que dice lo siguiente. Ah... ¿Ok? ¿Qué sería, verdad? Sin la, sin, sin la sonrisa. Juliana ahí dice 100% recomendado. Sí, así es. Juli está en nuestro curso, jóvenes, en nuestro curso de eh, de, de examen IPN. Y gracias, Julie, pues yo le digo, yo puedo decir misa a ustedes, pero la verdad que mis estudiantes son los, los verdaderos MVP, ¿no? son las estrellas de este show. ¿Va? este Los cursos son en línea, Viviana. ¿Ok? Los cursos son en línea. Muy bien. Entonces vamos a irnos a la siguiente pregunta, la número 18, ¿ok? La número 18. Dice, los seres vivos toman CO2 para formar el esqueleto de las biomoléculas que los constituyen, ¿ok? Entonces vamos a ver qué seres vivos son esos, ¿sí? Vamos a ver de cuál ser vivo aquí me están hablando, ¿ok? Dice, toman CO2, ¿ok? Entonces, eso de tomar CO2, pues me suena familiar. Si recuerdan bien, hay una ecuación donde está el CO2. ¿Ok? Julie manda, así. yo sí, Julie la verdad. Este, Ross Negrete, Ross, su sonrisa, stop. De verdad, de verdad, Ross, tú haces que valga la pena pagar mi tratamiento de ortodoncia para mostrar mi sonrisa, chicos. Ese tipo de comentarios me ponen muy feliz, igual que todos los demás, ¿no? Pero muchas gracias, Ross. De verdad, aprecio mucho. Este eh, qué bonitas palabras, la verdad, dirigidas a, hacia su servidor aquí. Eh, muchas gracias, muchas gracias. <laughs> Me pongo rojo, ¿verdad? Gracias. Eh, Cristian dice que es la C: fotosintéticos. Vamos a ver qué es la fotosíntesis. Uh -huh. La fotosíntesis, jóvenes, es el proceso de la creación ¿sí? de glucosa. Y se hace a partir de CO2 más agua. Eso ya lo hemos visto. ¿okay? Entonces, estos organismos toman el CO2, dicen, y lo transforman en biomoléculas. ¿okay? ¿Qué biomoléculas son estas? Los carbohidratos. ¿Okay? Y nos da C6H12O6 más. O dos, y este de aquí es un carbohidrato, ok. Este que está aquí, y así jóvenes, cerramos el ciclo. Y la respuesta es fotosintéticos, <laughs> ok. Muy bien, este pues ahí la tenemos, ahí la tenemos, chicos. ¿Cómo la ven? Les digo. También está en vivo, es totalmente gratuito. Si conoces a alguien que le interese la biología o que quiere escuchar esto, porque técnicamente, si lo ponemos a, a, a ver así, nuestra guía es un podcast, ¿ok? Básicamente de dos horas, donde estamos eh, tomando ¿no? cosas, notas importantes. Entonces, también si por ahí crees que alguien este, tiene una rutina, va a manejar o algo, pásale este en vivo y que lo vaya escuchando. Y le va a quedar, va a quedar eh, algo grabado, ¿no? De biología. Si conocen que le guste, compártanlo, ¿no? Compartir también ayuda mucho, jóvenes. y si por X o y no puedes entrar al curso, compartir eh, el video, darle like, también ayuda muchísimo. Y se los agradezco también, ¿sí? Y por sus vaquitas, de nuevo, siempre agradecido. Eh, Marilu Luis RCJ. Hola, Marilu, se va a quedar una bonita su sonrisa, profe. Ojalá, <laughs> ojalá, ¿sí? Igual esto se hace por salud, ¿no? Los, los brackets es algo de salud, no es vanidad. ¿De acuerdo? Entonces, pues esa, esa era la, 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 el objetivo, ¿no? Muy bien, este, vamos a continuar, jóvenes, vamos a continuar, esto se está poniendo interesante, ¿sí? Dice, teoría del origen de la vida, que establece que el metano, el amoníaco y el agua pudieron reaccionar para formar moléculas orgánicas como los aminoácidos. Ok, antes de dar cualquier respuesta... Ustedes saben, ustedes saben cómo es esto. Kimiko también lo sabe, tú lo sabes, yo lo sé, todos lo sabemos. No estamos aquí para dar respuestas y ya, ¿ok? Te digo, en cualquier otro lugar, miren, mis ojeras combinan también con mi fondo, ojeras guindas. <laughs> Debo dormir más, supongo, jóvenes. Eso de dormir tres horas diarias, este, o a veces dos. Eh, marca mucho las ojeras jóvenes, pero bueno en fin, en fin, eh, parte de la vida parte del estar en la ciencia, ¿no? ocupado este, que de nuevo Luis ¿no? pues aquí ya ves, estamos dándole a, a este show eh, le estaba diciendo jóvenes que pues este es un, le este, este, digo, aunque sea un contenido gratuito, el trato que les damos a ustedes es un trato premium, ¿no? es un trato de primer nivel ¿Va? Eso es lo que nunca quiero que se les olvide. Entonces, en esta pregunta, aguas, porque vamos a dar de esas explicaciones profundas. Obviamente, flash, un flash course súper rápido, porque no tengo tanto el tiempo. Pero de verdad que es una explicación que va a estar muy bonita. Entonces, si quieren, poner atención, se los recomiendo ampliamente. ¿Va? Vámonos a, a, a ello. Vamos a poner aquí. Teoría del origen de la vida. ¿Va? Tenemos aquí a metano, que el metano es CH4. ¿Sí? Metano CH4. ¿Qué es lo importante del metano, jóvenes? ¿Sí? Lo importante de la molécula de metano es que tiene carbono. ¿Sí? Tiene carbono. ¿Va? Luego, ten, uh, metano, papá como morado. La... Fíjense en los colores, jóvenes. Los colores son la clave. Luego está el amoníaco. El amoníaco es NH3. Y por último, el agua. Agua sucia, miren, me voy a poner... <laughs> Voy a ponerlo gris, okay, sí, y luego nos viene aquí la clave, los aminoácidos. Vamos a ver cuál es la fórmula del aminoácido. Ya la hemos visto, pero pues ya saben, sí, Kimicau al rescate. Sí, nos pone aquí la fórmula del aminoácido traído gracias a ustedes por Kimicau. Kimicau, la vaca más inteligente del mundo mundial. La Kimicau, eh, un ser superior y supremo en, en química. La Kimicau, Kimicau igual a ciencia. ¿Ok? Entonces, eh, pues miren, vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? ¿Ok? Resulta ser que este grupo va, el grupo amino viene el amoníaco, porque tiene nitrógeno, ¿sí? Y el grupo ácido... pues nos viene el metano y también el carbono alfa sí y el agua pues da el oxígeno y el hidrógeno va entonces jóvenes el aminoácido que es la parte más importante para formar las proteínas sí grupo carboxilo entre paréntesis, ácido. Sí, de allí. Exactamente, Marilu. Va. Ahora, lo curioso es que este es. Aquí. ¿Qué, qué, qué? qué? No, no, gracias ahorita. No, joven. Ok, este es, un, este es un gas. Este es un gas. Y este es líquido, pero también se puede volver gas si lo calientas, ¿no? De hecho, seguramente estaba como gas cuando estaba a la temperatura alta de la Tierra. Va. Entonces, todos estos que son, son compuestos químicos, por lo que la respuesta, jóvenes, a esto es B, quimiosintética. ¡Tachán! ¿Ok? Entonces, ahí está la respuesta, jóvenes. Esta teoría es importante porque nos está diciendo que a partir de compuestos químicos, que de hecho son venenosos todos para el hombre, menos el, el, el agua, obviamente, pero esos compuestos químicos, este, si se juntan. Pueden formar moléculas orgánicas. Y estas moléculas orgánicas, pues no, son, no es la vida. Un aminoácido no está vivo. Pero sin embargo, las células, que es la unidad mínima de vida, está hecha de estos aminoácidos, está hecha de carbohidratos, está hecha de lípidos, que son todas macromoléculas. ¿sí? Entonces, por eso es el nombre de quimio sintético. Quimio, que usa químicos, moléculas, y sintético, que lo crea, que a partir de las moléculas se creó. ¿sí? a lo que es la primera célula y tiene todo el sentido del mundo porque las células si las compones en sus partes son puras biomoléculas y la célula dio origen a la vida va He de allí la respuesta correcta de la 19. de hecho se hizo con un experimento que no voy a mostrar aquí ok en el curso super pro es donde se va a hablar de ese experimento pero eh, es muy interesante ver que de ese experimento se crearon las macromoléculas y se demostró de una vez por todas que la molécula la vida puede formarse a partir de moléculas no vivas. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Vamos a continuar. Vámonos con la siguiente pregunta. La pregunta 20. ¿Sí? Dice: El esquema representa la muerte de un organismo no apto para la sobrevivencia y reproducción frente a aquellos con características ventajosas. ¿Sí? El esquema, jóvenes, los voy a explicar. No se preocupen. ¿va? ¿A qué corriente el pensamiento evolutivo pertenece? De hecho, ni siquiera se ocupa un, un esquema, ¿sí? Pero igual yo se los, yo se los platico, ¿sí? Va así. Existen, ¿ok? Dice, Vera Portillo, Cedric, de Hansel, Denzel, se, mi compa está hecho de pura cerveza. <laughs> eh, se cortó el cabello, no, no me lo corté. Este, es que mi pelo es chino, ¿sí? Yo sé que no parece, pero mi cabello es chino, ¿sí? Muy chino, muy chino, muy chino. Este, y cuando, pues, el día pasa y no me eche gel, se pone así, como el de show, ¿no? ¿Ok? Y, y ya. Eh, la razón por la que pasa eso es que los puentes de sulfuro, ah, bueno, o sea, sí es cierto, pero no lo voy a explicar ahorita eso, ¿no? De hecho, lo expliqué creo que en química, en un en vivo de química hablamos de los puentes de hidrógeno, ¿no? Y el puente de sulfuro y el pelo que se le echa agua y salacia y todo. ¿Ok? Muchísimas gracias por su me gusta, jóvenes. Creo que podemos llegar a los 50 el día de hoy. Creo que sí merecemos los 50, ¿no? Se está poniendo bueno, ¿sí? Este. El esquema era de varias jirafas, ¿sí? Las jirafas de cuello corto eh, no alcanzaban las hojas más altas de los árboles, las hojas más nutritivas. Y las jirafas de cuello largo, pues sí lo, lo, lo alcanzaba. Pit me dice: dedique un feliz jueves, por favor. Ah, ok, ok. Este, deja de ir contexto a la gente. Lo del feliz jueves, ¿ok? El feliz jueves es porque hay una serie llamada Evangelion y sale mi personaje favorito de Evangelion, que es Asuka, la alemana pelirroja, ¿sí? Y una de sus frases es de feliz jueves, ¿ok? Pero como alemana, feliz jueves o algo así. Entonces, para todos y la Químico, juntos, vamos a decir, feliz jueves, ¿ok? Entonces, muy feliz jueves. Hoy se aplica porque es jueves. Entonces, gracias ahí por, por recordarlo. ¡Feliz jueves! Eh, y... Eh, bueno, entonces, cuando pasa el tiempo, obviamente, estas, estas jirafas, ¿sí? Estas jirafas que no alcanzaron el alimento, ¿sí? Que no alcanzaron el alimento, pues, lo que les pasa es que tienen menos energía y para reproducirte, ocupas energía, ¿no? ¿Sí? Y la otra cosa importante aquí es también que para... ¿Sí? Competir contra otras especies por pareja ocupa su energía. Entonces, todas esas jirafas de cuello corto terminan por morir. Siri, no Barrueta dice, nunca le entendió a Evangelion. No te preocupes, nadie le entendió. Y quien día que le entendió, miente. ¿Sí? La primera regla de Evangelion es que para ser fan de Evangelion, no tienes que entender Evangelion. ¿sí? Nadie le entendió. Nadie, nadie. ¿sí? Entonces, no te preocupes, todo bien. ¿Okay? Uh. Entonces, eh, les estaba diciendo... Que eh, esta, esta teoría dice que las pobres girafitas se quedan <laughs> sin el jueves. Ah, caray, Yuli. Ah, caray, caray. Bueno, pues ya son 9.23, ¿no? Creo que ya, ya, ya van a cerrar el loxo acá. Ok, entonces, chicos, les estaba diciendo que este tipo de cosas ¿sí? de, la, de, de la selección natural se aplican aquí. ¿va? Y la selección natural es parte del darwinismo, la corriente del darwinismo. Las especies. Pelean en su entorno y la especie que esté mejor adaptada, en este caso, jirafas de cuello, cuello largo, ¿ok? Estas pueden alcanzar las hojitas, ¿sí? La química puede volar, por eso no se extingue, ¿verdad? Y entonces pueden alcanzar las hojitas y van a crecer más y van a reproducirse más porque hay más energía. Y recuerden que la altura es, un, es una característica genética, es una característica genética y como tal característica genética se pasa de generación en generación. Entonces, con el tiempo, las jirafas no eran de cuello largo, pero como, como las de jirafa de cuello largo tienen más energía y se reproducían más, al final terminaron ganando, ¿sí? Y al final lo que vemos son jirafas de cuello largo, ¿ok? Estas jirafas de cuello largo, las cuales tuvieron que hacer adaptaciones y mutaciones en su corazón, porque para bombear energía hasta, la, hasta el cerebro de la, de la jirafa es complicado. Entonces, el corazón más potente del reino animal, jóvenes, es el corazón de las jirafas. Okay, no lo olvidé. Nuestro próximo vídeo, <laughs> okay, y menos la de the End of Evangelion. Quién sabe qué quisieron hacer en the End of Evangelion. Yo tampoco entendí nada. De repente, de hecho, el, el Feliz Jueves creo que terminó en algo más raro y turbio. Pero bueno, no vamos a hablar de esa cosa turbia. Eh, y en fin, vamos a continuar, vamos a seguir con esto, jóvenes. Gracias por seguir en, en sintonía con este en vivo. Entonces, la, nuestra respuesta, aquí la vamos a completar, la vamos a poner Darwinismo, jóvenes. Así que, feliz jueves, ¿ok? Vámonos a la 21. 21. Dice, teoría que plantea la idea de que la materia viva no viviente puede originar vida por sí misma. Acabamos de ver la teoría más aceptada, jóvenes, de todos, ¿sí? Y ahora vamos a ver una también que se llama la A, en inglés es bio, abiogénesis, o abiogénesis en, en español, ¿sí? Abiogénesis. Entonces dice materia no viviente. ¿Ok? Bueno, nada más no viviente. Eh, si queremos escribirlo de forma en latín, vamos a ponerle A, que significa sin. Bio significa viviente. Si traducimos como Google Traductor, dice sin viviente. Pero si lo traducimos bien, sería como que pues, no está vivo. ¿Ok? Y que de esas cosas abióticas, pues salen las cosas vivas. Para explicar esta, esta respuesta, jóvenes, ¿sí? Para explicar esta respuesta, yo ocupo remontarnos a, a, a algo curioso, ¿sí? Para dar la respuesta. Primero voy a explicar qué es abiótico, ¿sí? Voy a explicar qué es abiótico, que no tiene vida. Tengo un amigo, un compa, tengo un compa, tengo un carnal, ¿sí? Alguien así, bien, bien amigo, que es biólogo pero de repente acá mi mi compa, mi amigo, mi bro, mi carnalito, este mi 3.6, ah no ya sangre por sangre, ¿no? Este, de referencia de una película muy antigua. Resulta ser que a veces a veces a veces pues no se le van las cabras, pero como que digamos que piensa demasiado, ¿no? Este, lo sospeché de él desde el día que pues tomaba tomaba el cereal, ¿no? Él tomaba el cereal muy raro él este agarraba la bolsa del cereal, sacaba el puño, se lo metía a la boca y luego tomaba la leche y así. Yo no, pues yo agarro mi platito, de hecho el cereal, luego le echo la leche despacito para que no, no chispee y pues espero que se ablande el cereal poquito y si son Frost Loops o Choco Crispy, bueno, ya no puedo decir marcas, pero pues espero que, para el sabor, ¿no? Para el sabor. Aunque mi cereal favorito son los, bueno, ya voy a decir la marca, los Corn Amo los Corn Pops, jóvenes, amo esas cosas. Es como una adicción para mí. No me puedo ir a la noche a dormir sino que sin comer corn pops. Es como que... Hasta sin leche me los como, los, los corn pops. ¿Ok? Pero bueno, no hablamos aquí de cereales. Y la, eh, mi amigo, la anécdota, ya me acordé. Y tiene que ver con esta pregunta, lo biótico Dijo, oye, Pedro, ¿te acuerdas de la teoría biótica Y yo, ah, pues sí. Ajá, ¿qué tiene? Básicamente dice que los minerales fueron los causantes de que exista la vida. Y los minerales son piedras. ¿Ok? Entonces, lo interesante dijo... ¿Te das cuenta que los verdaderos hires vivos son las piedras? Y yo, ¿qué? Sí, mira, mira, mira. ¿Ves esa piedra que está ahí? Y yo, sí, es una montaña. Tiene calcio, sí. Eh, tiene calcio, jóvenes, ¿verdad? Eh, me dice. Tiene magnesio. Y yo, sí, tiene hierro, sí, tiene fósforo, sí. ¿A dónde quieres llegar? Ah, mira, ¿de qué estás hecho tú? Tus huesos son de calcio, ¿verdad? Ajá. Y tus enzimas para funcionar ocupas magnesio. Ajá. Y las células se comunican a veces con calcio, ¿sí? Y el fósforo está en tu ADN, ¿sí? Y estás hecho de rocas, entonces las rocas fueron lo primero que se formó en el planeta y un día dijeron, tenemos que movernos para llegar a más lugares y hacer más cosas y dejar estas montañas, entonces crearon los seres vivos, se adaptaron a los aminoácidos, y los esclavizaron para los ayudaron para después esclavizarlos y que crearan vida y entonces todas esas montañas se transformaron en seres vivos que pueden moverse las rocas a todas partes y yo como que dude o sea <laughs> sí es cierto lo de los minerales pero no creo que sea una conspiración una roca conspiración jóvenes para dominarlos a todos suficiente trauma tengo ya con el Luca que vimos ayer jóvenes y que tuvimos el hashtag de venciendo el sistema sí pero no, otra, otra teoría de conspiración. No, me quedo con el LUCA, jóvenes. Me quedo con el LUCA, la teoría de las rocas, la roca conspiración. Queda para después. Creo que vamos a ponerle en el hashtag no a la roca conspiración, jóvenes. Es un momento fuerte de la clase, jóvenes. Entonces hay que ponerle allí no a la roca conspiración. Hashtag no a la roca conspiración. Yo aprecio mucho a mi amigo, pero creo que esta vez ya, ya se le pasaron las cabras, ¿sí?, este, sí, yo también, o sea Tiene sentido, ¿verdad? Pero cuando te metes a estudiar Mucho biología, pues pasan este tipo de cosas, ¿no? No Todos sabemos que no, jóvenes, los, los seres vivos No somos esclavos de las rocas, ¿sí? La rocalización humana <laughs> Un saludo, señor Ríos un, seño, un saludo, un saludo, señor Ríos Oscar Ríos, ¿ok? Saludazo este, a, así, así es Así es, es la, es la mejor historia que he escuchado en mi vida No, y te apuesto que si le cuentas esto A alguien que esté replanista Va a creerlo y va a sacar la, la conspiración de las rocas. ¿Sí? Ross Negrete, muchas gracias, Ros, ¡Woo! No a la roca conspiración. Entonces, de hecho, se hizo un estudio que la gente que cree en teorías conspirativas va a creer lo que le digas. O sea, no solamente la conspirativa, va a creer lo que le digas. Entonces, que ni lo escuchen los terraplanistas, porque al rato van a decir, no, las rocas son lo más importante. Julie, gracias por su hashtag. Gustavo Somber, gracias por su hashtag. Itziri, City, muchísimas, muchas gracias, gracias. Avi Ortiz y José Andrés también. Y Sheshopit, obviamente, saludazos a y a todos los demás que están en este en vivo jóvenes siguiendo con la, la, las preguntas y las teorías, ¿ok? <laughs> ¿Cómo supo? <laughs> Recuerda que uh, hay, hay dos clases, la clase que se está dando, jóvenes, y, 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 la, y la otra clase que la de, las, la de las referencias, ¿no? Muy bien. Entonces, bueno, fin de la. Gracias Danita, gracias Danita de no a la roca conspiración, sí. Yo creí en sus mentiras. <laughs> ¿Ok? Eh, eh, José Rafael, ¿ok? Vaya, va, va, chicos, veo, ya, yo sí me estaba creyendo. Es que suena muy, suena muy convincente. O sea, si, si el profe Pedro te da clases si y te llega un roca conspiracionista, te la vas a creer, jóvenes, ¿ok? Si, si la gente se cree la tierra plana, que no se cree la roca conspiración. Muy bien, entonces, la biótica no puede ser, jóvenes, no a la roca conspiración, ¿sí? La respuesta correcta de la 21, jóvenes, la respuesta correcta es el inciso D, la generación espontánea, ¿sí? <laughs> la roca ya lo esclavizó. <laughs> Muy bien, Alvarado. Ok, entonces, eh, ten, ten, tenemos a, a, aquí, jóvenes, la generación espontánea. Como su nombre dice, es que de repente la vida, ¡pum! salió y ya. Ok, la generación espontánea también es una, eh, es una idea de la Edad Media. Eh, la Edad Media, obviamente occidental-europea, tomó mucha fuerza porque en la Edad Media, jóvenes, eh, las teorías de la vida que existían eran muy limitadas. No había quimiosíntesis, rock la piedra, Andalucci, casi, casi, César y Q. Es que en eso piensa uno a veces, ¿no? Entonces, todas esas teorías, jóvenes, todas esas teorías que estamos, que estamos viendo, pues en la Edad Media no eran tan, tan populares, ¿verdad? No eran tan populares. Y la que existía era que pues la vida se había creado por generación espontánea. Alguien agarró unos ingredientes, agarró unas costillas y creaba un homo sapiens femenino. Y entonces, pues tenía mucho sentido. Decían, ah, pues la, la vida se origina de la nada. De hecho, había recetas en la Edad Media para crear vida a partir de la materia inerte. Te decían, ¿qué ratas? Ok, pues vamos a juntar maíz con ropa sucia y salen ratas. Y la gente, a ver, a ver, a ver. ¡Oh, sí! ¡Salieron ratas! ¿Ok? Esa es la receta, esa es la receta. Leopoldo, el más o menos, más o menos. Así que dale, dale para atrás, dale para atrás y... O, o si quiere, continúe ahorita, continúe ahorita y al rato le da acá para atrás a la, a, a, a la, al video y le da la play, le da la play, ¿no? Entonces, como usted decida. ¿Se puede regresar o le puede continuar. ¿Eh? Digo, digo, <coughs> perdón, se me sale el norteño, se me sale el norteño. Este, dele, dele, plebe, dele. Me eh, estaba diciendo... Que, entonces la gente creía en, en la generación espontánea porque era muy obvio, la vida se puede formar a partir de ingredientes, ¿sí? Este maíz y ropa sucia pues dan ratas y, y, la, y la, el pensamiento de la Edad Media pues lo hacía muy creíble, ¿no? Porque también era muy dominante la iglesia en ese momento, que era quien ponía la, las teorías de la creación, ¿no? Entonces, sí, más o menos como la alquimia, algo así, algo así. Eh, entonces la generación espontánea durante mucho tiempo decían pues las cosas no vivientes dan lugar a las vivientes, ¿sí? Entonces, pues ahí está, ahí está la, la respuesta correcta. Aquí es la generación espontánea. ¿Va? Entonces, llegamos al meollo del asunto. ¿Sí? ¿Va? Lo regreso después: hashtag y mi Esa es la actitud, jóvenes: entrar, dar like, dar hashtags, dar vaquitas. Eso, como todos los que están aquí, jóvenes, como todos los que están aquí. Bueno. Entonces ya vaya la pregunta de la conspiración de la 21, son brujas, ok. Este me voy a hidratar un poquito con su permiso, jóvenes, porque como que no sé, como que he gastado mucho saliva, muy bien, listo. Ok Dice la afirmación, la vida llegó a la Tierra en forma de bacterias procedentes del espacio exterior. Corresponde a la teoría de la propuesta por Svante Arrhenius, ¿ok? ¿Y sí? Es el mismo tipo de la química. Ese Arrhenius multifacético, jóvenes, todo un crack en biología, en química, ¿no? O sea, hay un crack de cracks este. Svante van Arrhenius, ¿ok? Su nombre era super genial, jóvenes, ¿ok? Si reencarno. Yo me quiero llamar como Svante Arrhenius. Era sueco de hecho, ¿sí? Svante Arrhenius era científico sueco y e hizo la teoría de Arrhenius en, en química, ¿sí? Svante August Arrhenius, ¿verdad? Murió en 1927, jóvenes, ya va para 100 años, ya casi es el centenario de la muerte de Svante van Arrhenius. Leopoldo con las vaquitas, jóvenes, gracias por el Ganados. el Ganados. Ahora, pues, nada más no hay que tenerlo perdido. ¡Uh, don Comedia! Ok. Entonces, dijo que, él decía, ah, pues, la vida llegó del espacio exterior. Haz de cuenta que en la Tierra llegó una roca, jóvenes. Ese fue el primer impacto, ¿sí? Y el primer impacto causó la extinción. Ah, no, perdón, perdón, eh, no es Evangelion, es, 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 la, es la, la, la biología. Pero bueno, les voy a decir, fuera de Evangelion, ¿cómo fue? A la Tierra llegó una roca, jóvenes, y creó un impacto. Ah, mira, quedó igual. Y de este impacto venían las primeras formas de vida, jóvenes, ¿Sí? Y estas primeras formas de vida conquistaron la Tierra porque se adaptaron al medio ambiente. ¿Cuál es el problema de la teoría de Arrhenius? ¿Por qué no es aceptada? ¿Sí? Uno, porque pues ya hay experimentos científicos que nos han demostrado que, pues, eh, en realidad la vida puede salir por quimiosíntesis, ¿sí? Sin ningún tipo de problema. Y... La otra, el problema de la de Svantes Van August Arrhenius, ¿sí? es de que no resuelve el problema. Digamos que es cierto que llegó el meteorito, causó el primer impacto en la Tierra, jóvenes, ¿sí? y eh, esa, ese tipo de vida colonizó el planeta. Va, tiene razón, Svantes Van August Arrhenius, no sé por qué me gusta decir su nombre, es que está, está muy padre. <laughs> y cuando llega Lilith, ya sé, y la instrumentalización. Nada como la roca mentalización humana. Ese es este es buenísimo. A ver, mañana es presencial. Ya no me acuerdo. Eh, ok, jóvenes. El punto, el punto a lo que quiero llegar, ¿sí? Es de que todo esta, este cúmulo no responde a la pregunta porque es, ok, los, la vida es alienígena. ¿Y quién creó los aliens? Entonces, como no responde una pregunta, pues, pues no, 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 no queda lugar a esto. Y la otra es que la ciencia ha demostrado que los mismos elementos químicos inertes pueden formar la vida, ¿sí? Y además, pues, está allí. Ahora, ¿por qué ganó popularidad esta teoría? Resulta ser, jóvenes, que hay algunos seres vivos, ¿ok? Como, por ejemplo, los tardígrados, o también llamados ositos de agua. Si no sabes que es un tardígrado, salen en Ant-Man, son como unos así, que van así, que tienen una trompita con dientes. Resulta ser, jóvenes, que estos tardígrados uh, tienen la habilidad. Si vieron Naruto, hay una habilidad que se llama Sharingan, que roba técnicas. Y si no viste Naruto, pues. Básicamente, el tardígrado puede robar ADN de otras especies y ponerlo para él y sobrevivir. Esa es una habilidad muy, 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 muy top. Top. ¿Ok? Habilidad top. Entonces, resulta ser que estos tardígrados, estos ositos de agua, ¿sí? Se encontró que tienen genes para vivir. Escúchenlo bien. Escúchelo bien. En el espacio. Y entonces todo el mundo. La panspermia. La teoría de Svantes van August Arrhenius. ¿Sí? Es, es real. ¿Por qué un ser que vive en la Tierra tendría genes para vivir en el espacio? ¿What? ¿Ok? Entonces quiere decir que este men se encontró con un organismo que vivía en el espacio. O él viene del espacio. Y creó y pobló la Tierra, ¿no? Porque piénsalo, ¿por qué tendrías genes para vivir en el espacio? La única forma que se te ocurre para tener genes para vivir en el espacio es que vengas del espacio, ¿ok? Del espacio, del espacio, del espacio, ¿ok? Entonces, pues, la panspermia volvió a tomar fuerza. Y por eso, aún así, aunque se ha demostrado que se puede crear vida sin necesidad que en el espacio, la panspermia es la respuesta correcta y es una teoría que hasta el día de hoy tiene fuerza, ¿sí? Tiene fuerza. Entonces, pues, ahí la dejamos como respuesta correctini, ¿ok? Vamos a la 23. El tibú y el pez rémora se relacionan de una manera muy particular. Desde aquí. El pez acompaña al tiburón y se alimenta de los restos de comida que desperdicia este, quien al mismo tiempo... No se beneficia ni se ve perjudicado. ¿A qué tipo de relación corresponde el ejemplo? ¿Ok? Ese es fácil. Esta es Bill Teoría, jóvenes. No debería causar ningún problema. ¿Sí? Parasitismo es que uno se beneficia. ¿Sí? Y el, otro, el organismo uno se beneficia y el dos este, es dañado. ¿Verdad? Entonces aquí no se daña a nadie, por lo que parasitismo no puede ser nuestra respuesta correcta. Entonces, no. Nope. ¿Ok? No. Nope. La B, mutualismo. Mutualismo es de mutuo. La primera especie se beneficia y la segunda especie también se beneficia. Ambas se benefician. ¿Sí? Entonces es ayuda mutuo, Mutuo es yo te doy, tú me das, tú me das, yo te doy. ¿Sí? Entonces ese es mutualismo, pero no puede ser tampoco jóvenes. ¿Por qué? Porque aquí la remora se está beneficiando del tiburón, pero el tiburón no se beneficia de la remorita. Casi llegamos a los 50 likes jóvenes, yo creo que sí lo podemos lograr, sí lo podemos lograr el día de hoy, sí. Este vamos por aquellos, eh, yo sé que ahorita es, es, es jueves, ¿no? Es jueves y está tranquila la cosa. A veces se pone muy, muy hardcore esto. A veces ni alcanzo a leer los comentarios. Pero ahorita creo que si llegamos a los 50 likes. Ahí apoyen, por favor, para llegar a los 50. Muy bien. Entonces, no puede ser. La depredación. En la depredación también uno se beneficia y el otro se perjudica. Así que tampoco puede ser. Tampoco puede ser. Y luego está el comensalismo. ¿Sí? Donde uno se beneficia... Y al otro no le pasa nada. Voy a poner un cero de neutro. ¿Sí? Y esta es nuestra respuesta, cor nuestra respuesta correcta, plebes. ¿Ok? El comensalismo. ¿Ok? ¡Wow! Llegamos a 58 me gusta. ¿Ok? Gracias, chicos. Eso, esa respuesta no me la esperaba. ¿Ok? Yo he andado por uno. Hashtag 50 likes, chupit. Muchas gracias. ¿Sí? Ahí está. Ahí está. Este, respuesta correcta de jóvenes, allí está. Muchas gracias, chicos. Vamos por los 60 de una vez. Ya, ya estamos, ya estamos entrados. Muchas gracias. Los likes son aplausos, jóvenes. Los likes son aplausos, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con esto, ¿sí? Vamos a seguir dándole, ¿no? Ya estamos en la pregunta 23, nos vamos a la 24. ¿Sí? La 24 dice: "Eslabón" En la cadena alimenticia que trabaja en el reciclaje de tejidos y células muertas. Ok. Células muertas. Pedro Mello, Tocayo. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Master? ¿Todo bien? Aquí. Tú, qué show. ¿Cómo andas? ¿Cómo andas, Tocayo? Entonces, dice aquí uh, que trabaja en el reciclaje de tejidos y células muertas cumpliendo con una importante función en los ecosistemas. Jóvenes, son los que. Eh, aniquilan la muerte, o sea, la muerte llega y ellos la limpian, ¿sí? Estos, estos seres vivos que son súper importantes, jóvenes, que son súper importantes para eh, el ecosistema y pues son los descomponedores, aquí no hay más, jóvenes, ¿sí? Aquí son los descomponedores, gracias por su hashtag, miren cada vez que dicen kimikou, la Kimikau aparece, jóvenes, con su sabiduría, ¿sí? Los descomponedores son esenciales para que este show llamado La Vida, funcione, ¿ok? Porque eh, si no, lo muerto no se podría regenerar, no se podía reintegrar. Entonces un descomponedor agarra al aminoácido, lo vuelve gas, sí, en nitrógeno en amoniaco, agarra a también jóvenes, sí, agarra también a, ¿cómo se llama? Al, al carbono, lo vuelve CO2 y entonces la, la, los, los descomponedores son muy interesantes porque transforman el sólido de un cuerpo, de un cadáver sólido a gas, sí, y este gas es atrapado por los autótrofos que hacen fotosíntesis, por ejemplo, y lo vuelven sólido jóvenes, sí. Entonces aprovechen su momento de vida que son seres sólidos porque un día serán gas y se van a reincorporar a otros seres vivos jóvenes. La reencarnación era un concepto de que como cuando te mueres te vuelves otro ser vivo. Creo que a Reencarnación Tobe le faltó un poquito más. No te vuelves un ser vivo, te vuelves varios seres vivos incluso, te vuelves parte del universo. Y es un concepto interesante porque de esa forma hasta se te quita el miedo a la muerte, ¿no? Este, antes de no existir, no te daba miedo, ¿no? ¿Te dio miedo a nacer? Pues no, porque no existías. Entonces morir, pues tampoco da miedo porque tomamos uno, ni lo sientes. Y si te vuelven cenizas, lo sientes menos, ¿no? <laughs> ya en cenizas sientes menos, que <laughs> es un chiste malo. Ok, este. El punto está, jóvenes, ¿sí? En que este, este, nosotros, cuando estamos en este momento sólidos en un, un ser humano, algún día nos volveremos gas, jóvenes, y nos volveremos más seres vivos. La reencarnación no aplicaba para un ser vivo, aplicaba para varios. Reencarnas en varios al mismo tiempo: en planta, en bacteria, en protista, en otro humano, tal vez, con una parte de tus células. Recuerda que. Al principio tú eras el universo, te volviste un ser humano durante un corto periodo de tiempo y vuelves después a ser otra vez uno con el universo, jóvenes. La ciencia es interesante porque estudia el universo, la ciencia es el universo estudiándose a sí mismo, ¿ok? A través de nosotros, sí. Entonces ahí está, ¿ok? ¡Ah, ¡No, pedrito! ¿Cómo que muy mal? ¡Ánimo, era Ya estás aquí, pedrito. Ya estás aquí. Ya estás aquí. Relájate un montón. Eh, ven aquí a la clase, diviértete un poquito, reflexionemos, ¿sí, jóvenes? Porque la vida se trata de eso. Venimos aquí a pensar, venimos aquí a descubrir, a explorar, como cuando éramos niños, cuando desarmábamos un juguete, cuando nos fascinaban las burbujas y explicar por qué se formaba una burbuja. Recuperemos eso, jóvenes. Recuperemos la curiosidad y el espíritu de descubrimiento. Y eso lo podemos hacer a través de la ciencia, de la biología, de la química, jóvenes, ¿sí? Este, yo ya no pienso hacer más exámenes de admisión. Siri, este, es un sentimiento que todos tenemos. Simplemente no hay, no hay que darnos por vencidos. Estamos aquí casi siendo las 10 de la noche, ¿sí? El profe y la química tirando cara. Sí, estamos tirando, tirando, tirando la cara, ¿no? De, de, casi son las 10 de la noche y estamos como si nada, ¿no? Estamos acá en el bailable, ¿ok? Muy bien, jóvenes. Entonces, vamos a darle con todo, jóvenes, con todo el ánimo... Y terminar esta guía, ¿no? Vámonos, ahí están. Función de los descomponedores, jóvenes. Hasta nos adelantamos las reencarnaciones. Qué crazy, ¿no? Qué profundo, qué profundo es la ciencia. Como el shems la ciencia, con M. ¿Ok? Este... Viene aquí la, la siguiente, ¿sí? La siguiente es la pregunta número 25, ¿Sí? Dice, ¿cómo se llaman las especies distribuidas exclusivamente en los límites geopolíticos? ¿Ok? Ah, Itziri. Itziri, no. Perdón, perdón. Dale, había entendido. Ok, ok, ya, ya vi, ya vi. Pues sí, no es como que quiero recargar en un perrito o en algo que no tenga que hacer exámenes de admisión. Es tentador, es tentador. Pero bueno, mientras estamos en esta forma, hay que darle a todo lo que podamos, jóvenes, y sacar adelante nuestras vidas. Nuestras vidas tienen sentido, tienen propósito. Si quieren saber más sobre el propósito de la vida, les recomiendo el canal de mi compañera Marcela de Orientación es Vocación. Lo voy a poner aquí, ¿sí? Orientación es Vocación. Hace poco sacó un video sobre darle el sentido a la vida, ¿sí? Entonces, ahí lo sigan en YouTube. Sí, orientación es vocación, YouTube, Instagram, este Facebook, tiene toda la Marcela, es, es toda, está, bien crack, sí. Entonces sígalo, allí póngalo, orientación es vocación jóvenes, tiene videos muy, muy buenos, muy buenos Mar Marcela, un saludazo que ahorita anda con ahí con algo de diseño, eh, excelente, ella te digo, to toda una crack jóvenes, toda, toda, toda una triunfadora, sí. Este, Luis R.J., ya se dio un toque. Ah, por favor, jóvenes, ¿eso qué ¿eso que, A ver, jóvenes, aquí estamos puro, puro cosas sanas, jóvenes, puras cosas sanas, ¿sí? Lo único que yo me introduzco en mi cuerpo ahorita es agüita natural, jóvenes, esta agüita, ¿sí? No, no es vodka de tamarindo ni nada, es agüita, ¿ok? H2O. Eh, mm. Por la sed, jóvenes, digan no a las drogas, ¿sí? Sí, exactamente, Luis, eh, es ella, es psicóloga, es psicóloga. Pedro Maya, usted es medio, perdón, ¿Usted es ateo? No, jóvenes, yo no soy ateo, ¿Sí? Yo no soy ateo, jóvenes, ¿Ok? Vámonos a la siguiente, ya se prendió el profe, así es, ahora ahí, esto, es que la químico, jóvenes, aquí anda, aquí anda, y luego los comentarios que me saque Tziri, ¿No? Y que me saquen los demás compañeros, no, 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 están pesados, están pesados, ¿Sí? Especies distribuidas exclusivamente en los límites geopolíticos de México, que no se encuentran representados en otro lugar del mundo, Uf, pues existen varios, era el ajolote, ¿sí? Existe el, el, el berrendo, jóvenes. Quiero un peluche de berrendo, jóvenes. ¿Si alguien sabe dónde hay peluches de berrendo, por favor. Es mi animal de peluche favorito, lo quisiera así, un berrendo de la reserva del Vizcaíno, ¿verdad? Ok. Este... Muy bien, jóvenes. Entonces, eh, estamos a, a, ahí, lo, lo el berrendo, el ajolote. Tenemos por ahí, obviamente, las... Uh, otras especies endémicas, muy, muy, muy particulares, el lobo, el lobo mexicano, que de hecho, desgraciadamente, casi todas nuestras especies endémicas están en peligro de extinción por la, por la contaminación, ¿no? Entonces, pues, ahí nomás aguas, ¿no? Está, está, está complicado, es un poco triste, pero, pues, bueno, así es la life. El nombre es endémicas, ¿sí? Endémicas, que es del lugar, que son de allí, ¿sí? Vamos a avanzar, ¿ok? ¿Ok, jóvenes? No, eh, Pedro Mello, yo soy, o sea, uno, uno es de donde lo bautizan, ¿no? Yo nací eh, en, en Guasave, Sinaloa, jóvenes. Yo nací en, una, en un lugar que se llama, voy a contar un poquito sobre mí, igual, pues ya estamos en confianza, ¿no? Yo nací en Guasave, Sinaloa, es un municipio de allá. Y cuando nací, mis dos papás, bueno, mi madre y mi padre, este... Son, 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 católicos, ¿no? Este, y cuando nací me bautizaron, me llevaron con un padrecito y me echaron agüita así, y ya yo llorando, ¿no? Todo, todo niño, ¿de acuerdo? Inconsciente. Y ya después cuando aprendí a leer me dijeron, oye, tienes que hacer algo, llamó a la primera comunión y pues, ok, y leer cosas, ¿no? De la religión y después hice la confirmación y después es, todos esos papeles me sirvieron jóvenes para algo. Un día, ahora, mi amigo, bueno, mi compadre ahora me dijo, oye... Quieres bautizar a mi niña, que no sé qué, y yo, ah, pues ¿y qué se ocupa, ¿no? Que el bautizo, que la confesión y eso, y yo, ¡Ah, órale, y pues ya fui a una iglesia, y, y entonces sí. Entonces, eh, pregunta por el lado religioso, pues eh, fui criado en una, en una familia católica, ¿verdad? Y la verdad que, pues, eso sí, lo aclaro, no soy devoto, no me pongo una capucha y me pego en la espalda, este. No soy el más ejemplar de que vaya a misa todos los domingos, pas, sin embargo, he cumplido con algunas cosas de, de la familia, pues es más que nada por la familia, ¿no? Mi familia tenía esas costumbres, me las heredaron, ¿sí? No me desagradaron, entonces dije, bueno, creo que lo puedo, lo puedo aceptar y, y ya, esa es eh, mi postura respecto a la religión. Y espero que sea la última vez que lo hablamos porque ahorita es de ciencia la cosa, ¿sí? Estamos aquí con la ciencia. Yuli nos dice, eh, me quedé dormida. Bueno, así, así pasa, Yuli, ¿trabajas, trabajas mucho, ¿ok? Entonces es complicado trabajar y estudiar, es, es cansado, está justificado. Profe, ¿usted qué estudió? Yo estudié ingeniero, agrónomo, zootecnista, ¿va? Zootecnistas. Esteban Marín dice, acabo de llegar. Bienvenido, Esteban. ¿A qué factores pertenecen las relaciones tróficas entre los organismos de un ecosistema? Sí, soy padrino de una niña, este, mi, a, mi querida y amada Katherine, mi, mi pequeña hijadita, le mando un saludo a, a mi hijadita, tiene como tres años a lo mejor, no me está viendo obviamente, ya está dormida, pero pues ahí está. Y la quiero mucho a mi hijada, la quiero mucho, ¿sí? Pues le digo, yo no tengo hijos ni nada, entonces para mí mi hijada es, es, es lo más cercano, ¿no? A algo así. Este, vámonos a la 26 ¿sí? Los factores, ¿no? Entonces, aquí, los factores jóvenes dice relaciones tróficas entre los organismos dentro de un ecosistema, ¿ok? Esta es por demás interesante, jóvenes, ¿sí? ¿ok? Este, ah, ahí está. No, jóvenes, vamos a dejar a un lado eso. Vamos a volver a la ciencia, ¿sí? Les digo, luego si quieren hago un live hablando de mi vida personal, bueno, lo que se pueda contar, nada más, obviamente. Pero ahorita estamos aquí en, en este live de ciencia, ¿no? Este, ya, ya aparecen los alumnos presenciales, esos también son así del chisme, chisme, ¿no? Para que no haya clase acá. Este, pero no, jóvenes, tenemos que terminar esto. Eh, tenemos aquí, ajá, factores que pertenecen a las relaciones tróficas entre organismos dentro de un ecosistema. Así es. ¿Ok? Abióticos, definitivamente no. Lo siento. No, no, eh, nos tendremos nuestro hashtag, jóvenes, sobre las piedras. Entonces, el hashtag de no. ¿Ok? Aplica otra vez, no a las piedritas. ¿Va? Este, factores eh, climáticos, pues no, porque el clima igual no les afecta, ¿va? Puede ser ambientales o puede ser bióticos. Como son relaciones tróficas entre organismos dentro de un ecosistema, ¿sí? Na, so, lo, la, el ecosistema tiene dos factores, ¿ok? Tiene el biótico, ¿Sí? Y el abiótico. Como ya has descartado el abiótico, queda el biótico. Respuesta correcta: de jóvenes. ¿Okay? Nos vamos a la 27, jóvenes. Nos vamos a la pregunta número 27. ¿Okay? Dice: ¿Cuál de las siguientes eh, características no corresponde a un ecosistema terrestre, jóvenes? Terrestre, vaya, vaya, vaya. ¿Okay? Golpe de realidad que nos va a dar esta pregunta 27. ¿Okay? Este... Dice: No corresponde a un ecosistema terrestre, que no lo sea, que no sea de allí. Vamos a ver: Los organismos productores viven fijos al suelo. Mm, no, pues eso es terrestre, ¿no? Eso es totalmente terrestre. Aquí para la 27. B. El flujo de energía inicia con las hojas que realizan la fotosíntesis. Mm, pues los acuáticos también, jóvenes, los acuáticos también hacen fotosíntesis, ¿no? C. Cuando el ciclo de la materia acumula los residuos y no se reciclan. D. Los organismos muertos se descomponen y sus elementos ¿sí? y sus elementos se reincorporan al suelo. Entonces. Vamos a ver a uno que no corresponda a un ecosistema terrestre. Entonces, ¿cuál piensan que es, jóvenes? ¿Cuál piensan que es la respuesta de nuestra pregunta número 27, jóvenes? Los escucho, los leo. Sí. Vamos a darle la oportunidad a ustedes un poquito. Aquí están. Eh, Cristian Palma Reyes dice, son factores en la transferencia de energía y materia a través de la alimentación eh, ¿es correcto Cristian? lo de lo, la materia y la alimentación ¿es correcto? vamos a esperar a los demás compañeros que opinan Leopoldo ¿sí? este ahí dice C la número 48 dice Vera Portillo todo C, C, ok ahí le da Pedro Mello también ok, le da a, a, la, a la C ¿sí? Yuli Marsol, C de chamoyada de mango. Esteban Marín eh, dice C. Sí, chamoyada de mango, jóvenes. ¿Esta es la, la correcta? Sí, exactamente. Eh, Las los cosas siempre se reciclan. Entonces, este no es de aquí. Vámonos a la pregunta número 30, jóvenes. La pregunta número 30 dice, asociar los factores abióticos con su relevancia en el ecosistema. ¿Sí? Y vienen varios factores y tenemos que relacionarlos, jóvenes. ¿Sí? Aquí en la pregunta número 30. ¿Va? Entonces vamos a ver qué nos da. ¿Qué nos dice? ¿Sí? La pregunta 30. Aquí está. Aquí está la química, Esteban. Aquí está. Era vivita y coleando. ¿Sí? Vivita y coleando. Coleando. Llegaremos a 70 likes, jóvenes, no lo sé, ¿ok? ¿Qué opina, gente? Llegaremos a 70. Ahí les dejamos el reto. Ya casi es que se, se acaba el en vivo, jóvenes. Es ahora nunca. 24 segundos en el reloj. Última jugada. Viene Jordan. 70 puntos. Ustedes pueden, jóvenes. Ustedes pueden. Vamos. El en vivo se merece 70, ¿no? O hasta más, yo creo. Este. Vamos a ver entonces qué, qué nos dice la pregunta 30, que está un poquito larga, sí, un poquito larga. Y la pregunta 30 nos habla sobre los factores, ¿sí? Entonces, vamos, vamos a ver, ¿no? La luz, ¿ok? La luz. Vamos a ver. La luz. Pero se apagó la luz del cielo. ¿Qué canción de esa de Alex Sintek, ¿no? ¿Okay? Bueno, ni, no sé si se acuerdan de Alex Sintek, jóvenes, que cantó la canción de Yo puedo ser más que un robot, ¿ok? Entonces es 1E, puede, puede ser la B o puede ser la D, ¿sí? Entonces, eh, vámonos a la siguiente, a la 2, ¿sí? Viento, da origen a huracanes y tornados, dispersa semillas, polen, influye en la erosión, ¿es correcto? Pues ya tenemos ganador, <laughs> ¿ok? La 3, precipitación cantidad anual que establece el agua disponible en el ecosistema, ¿sí? La 3C, ¿OK? La 4, temperatura, determina la actividad y presencia de organismos, la cantidad de agua y la velocidad de las reacciones metabólicas, 4A, ¿sí? Y luego está la 5B, composición del suelo. Los nutrientes disponibles para las plantas son una limitante para su crecimiento, jóvenes. Y pues ahí está la respuesta correcta de la pregunta número 30. Bastante sencilla, si me lo preguntan, en mi opinión. Y pues bueno, es lo que hay. Vámonos a la 31. ¿Sí? ¿Cuál es la forma correcta de usar la nomenclatura binomial propuesta por Carl von Linneo? Okay, O Carlos Bonlineo, si lo ves en español de España. Carlos Bonlineo, 71 jóvenes, 71 me gusta. Esto se merece un baile quimiconesco, ¿Sí? Vamos a, a, a bailarle aquí a la Químico. Logramos los 71 jóvenes, la verdad, remontamos espectacularmente. Empezamos el en vivo como con 11 o 12 me gusta y ya terminamos con 71 jóvenes, de verdad. Muchas, muchas gracias. Leopoldo acá poniendo todas las vaquitas, jóvenes. Este, esto es para bailar de felicidad, jóvenes. ¿Ok? Entonces lo logramos. Baile de la Kimiko, Vuelta de la Químico. Ja. ¿Ok? Este, muchas gracias, chicos. Muchas gracias. La verdad, ya estamos en la pregunta 31. Vamos dándole a esto. Son las 10 de la noche y seguimos aquí, jóvenes. Son los hardcores de los hardcores. Pero ya, tranquilos. Ya estamos llegando al final. Al final de este en vivo. ¿Ok? Este. Y miren qué curioso está canis lupus ¿ok? la nomenclatura binomial ¿sí? se refiere a dos cosas de ahí el nombre de binomio ¿sí? el, el, el género va el género y la especie el género siempre lleva mayúscula en la primera letra entonces si es canis la c es mayúscula y si es especie son todas minúsculas lupus, ok, lupus Ross, gracias, gracias por tus radicales vaquitas igual que Leopoldo, se están rifando ¿sí? Esteban, así es lo logramos, lo logramos con los likes jóvenes, muy bien excelente, excelente, de verdad todos ustedes son, son lo mejor son la hostia, ok entonces vamos a poner aquí que es la C, canis lupus, ok, nunca olvide esa regla, va, el género la primera letra mayúscula y la especie, todas minúsculas, ¿va? Eso dice Esteban Marín Romero, y ¿okay? Itziri Barrueta, este bien, Gustavo Somber, ahí también todo bien, ¿sí? Entonces, también llegamos a las mil un reproducciones, jóvenes. En este momento llegamos a las barreras de las mil un reproducciones. Logramos mil reproducciones, jóvenes. Orgulloso de mi super audiencia, jóvenes. Son los mejores, ¿sí? De verdad, gracias por tanto amor, porque esto es amor, jóvenes. El amor se de, te muestra de muchas maneras y unas son los likes y otras son las views. Mil un views, wow. ¿Ok? En un jueves a las 10.05 de la noche. Son lo mejor. ¿Va? Este, creo que este la repetí. San, uh, Sacre Blue. Ah, ok, ok, ok. Ajá. Fue la 30, la 31 y repetí la 30. Ok. Nos vamos a... La 32, ¿ok? La 32, sos la hostia, dijo Viviana. Así es. Ábalos, correcto. Julie, gracias por sus vaquitas, ¿ok? Pues pura felicidad, jóvenes. Pura, pura felicidad aquí, ¿ok? La, la mejor, lo mejor de lo mejor solamente aquí en estos en vivos, jóvenes, junto con la Kimiko, con ustedes. Tío Pedro, es la D. Vamos oh, a ver. Factores de interés de un ecosistema que ayudan a los organismos a mantenerse con vida en la 32 jóvenes. ¿Sí? Factores inertes, inertes. Recuerden que la roca es un factor inerte, jóvenes. Y la clave aquí está en que recuerden, esto nunca lo deben olvidar, jóvenes. Si habla de ecosistema, habla de dos cosas nada más. Nada más hay dos cosas en un ecosistema. Factores vivos y los no vivos. Y los no vivos son inertes, como las rocas, como los factores abióticos. ¿Ok? Abióticos. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Y es la C. La respuesta correcta es la C, jóvenes. Entonces, ¿cómo la ven? Esta pregunta la está tomando por sorpresa. Yo sé que están cansaditos. Yo sé que ya son más de las 10 de la noche, pero ya que sí, llegamos al final. ¿Sí? Entonces, aquí la respuesta es C. Ecosistema, biótico a biótico. Y nadie me saca de allí. Nadie me saca de allí. ¿Sí? Y con eso podemos llegar a la respuesta correcta. Así que, como la ven? Vámonos por la número 33, jóvenes. Cerca, cerca, cerca de terminar. ¿Sí? Con la química La Chimidance. ¿Ok? química Vámonos a la 33, jóvenes. ¿Sí? Vamos a ver qué dice allí. Relacionar los tipos de parásitos con sus ejemplos. Están endoparásitos, endo significa dentro, y ecto significa exterior, jóvenes. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué nos dice eh, la, la pregunta. Nos dice endoparásitos, ¿ok? Los que están por dentro, ¿va? Los que están por dentro, endoparásitos, ¿sí? Eh. La lombriz es, es, Ascaris lumbricoides es una lombriz, ¿ok? Por el nombre de lumbricoides, ah, pues te das cuenta que es una lombriz, ¿ok? Entonces nos vamos a la siguiente, ¿sí? Eh, la Leishmania infantum es un parásito que se le mete a los niños, ¿sí? Entonces esta también es un endoparásito. Vámonos a los ectoparásitos. ¿Cuáles serían, sí? El piojo está por fuera de la cabeza, ¿va? Su boca pues chupa sangre y todo, pero está fuera de la cabeza, ¿sí? La sarna a los pobres perros se les ve por fuera la sarna, ¿no? Y la sarna es provocada por un parásito que tienen los perros, ¿sí? Dicen, "Ah, perro sarnoso es un perro que tiene parásitos." ¿Sí? Y las larvas cutáneas, migrans cutánea, cutánea es de piel y la piel está en el exterior, ¿va? Entonces, la respuesta correcta a esto es la D, ¿ok? Tenemos aquí la D como respuesta correcta, mis chavos. Mi raza, mi público, ¿cómo andamos? Estamos a punto de acabar el maratón de preguntas, ¿sí? De el IPN. Vamos a la número 34. Dice, la revolución industrial en el siglo XIX propició la dependencia de la energía almacenada en los... Palabra misteriosa. Para obtener calor, iluminación y transporte, entre muchos otros usos, exponiendo y alterando los. Palabra misteriosa. Y los ciclos biológicos globales. Ok. Entonces, jóvenes, vamos a ver cuál es la respuesta a esto. Esta es una pregunta bien poli. De repente, a la sociedad, ¿cómo afectó esto? Y el poli te lo pregunta y no hay piedad, jóvenes, hay que responderlo. Sí. Este, la dependencia del siglo XIX los combustibles fósiles, sí, y esto alteró los ecosistemas. Es la, es la que cabe, ¿no? Los demás no tiene sentido, no tiene forma de, de que vaya a ello, entonces pues no, no no se ponen, sí. Entonces pues cómo la ven, cómo la ven, ¿Cómo? 76 me gusta, jóvenes. Queda una pregunta. Llegaremos a los 80, me gusta. Llegaremos a los 80. Ya ya las años 70 fue grande, ¿eh, jóvenes. Soy soy agradecido, soy agradecido. Admito que 70 fue bueno. Pero queda una pregunta. Yo creo que sí podemos llegar a los 80. Que se haga el milagro, jóvenes. Hashtag 80. Yo creo que sí se puede, jóvenes. Apoyen ahí, por favor, con su, con su hashtag. ¿Ok? Y queda una pregunta. Ahora sí que quedan cinco segundos en el reloj, jóvenes. Llegaremos a los 80. Me gusta. La Kimiko, jóvenes, también aquí. Miren la carita de Kimiko. Pide 80, 80 likes, jóvenes. Yo creo que sí se puede lograr. ¿Sí? Vamos por el 80. ¿Ok? Vamos a ver si se puede lograr. Este, si se puede, llevamos 77, 77, ahí estamos muy, muy cerca, jóvenes. 79, 79, hashtag 80, vamos a la última pregunta, ¿ok? Vamos a la última pregunta, ¿sí? A ver si se logra, jóvenes, a ver si se logra. 35, ordenar el flujo de energía a partir de la luz solar que bombardea la tierra. 80, jóvenes, se logró. Qué radical, jóvenes, wow, 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 wow. Un jueves a las 10 10 de la noche. Última pregunta de una guía larguísima de biología, jóvenes profunda. Muchas gracias. 81, ya, ya, jóvenes. ¡Uh! uh. Este. Bailecito, bailecito. Yo creo que sí. Tiene razón. La, tiene razón Yuli. Ok. Uno de pie. Un bailecito de pie, jóvenes. Un bailecito acá de la Kimiko, jóvenes. Ok. De la Kimiko. Ok. Entonces, muchas gracias. Muchas gracias por sus 80 likes. La verdad que estuvo muy bien. Lo hemos logrado, lo hemos... No se mira muy cara, ¿no? Pero créanme, estoy por aquí. Lo hemos obtenido. Entonces, excelente, chicos. Excelente. Y muchas gracias por su apoyo. ¿Ok? El valecito final, Kimikao. ¿okay? ¡Sí! <laughs> ¿Ok? Vámonos a la 35. Nada más para terminar esto, perdón. La emoción, 83 me gusta. ¿Sí? Muy bien, chicos. Ea, Ea. La mejor comunidad, cero toxicidad aquí. Okay. Ya llegamos casi a las 1200, también reproducciones casi casi. Okay, vamos muy bien. El flujo de energía que tenemos aquí, jóvenes. Ross, muchísimas gracias por tus vaquitas, el apoyo también para Juliana, Leopoldo, sus hashtags. Hermoso Tino Gamer, Kimmy Cow, ahí, y Juan Carlos García, hashtag 80. Gracias a todos estos, todos, todos, lo que ha logrado esta meta, jóvenes. Entonces vamos a responder esta pregunta. La uno, ¿ok? Eh, dice, el calor se irradia de vuelta al espacio. Mm, no sabría si. No, a ver. El flujo de energía de la luz solar. Ah, luz solar. El, ok, ya, ya, ya leímos esto. Ok. Uh, no, esto es lo último. La 1 es lo último. ¿Sí? Y la que tiene 1 al final es la D. Entonces va a ser la D seguramente. Dice que la 2 es lo primero. Los organismos fotosintéticos captan energía. ¿Sí? Luego, ¿la energía se convierte en calor? Sí, porque recuerden que la ley de termodinámica. Dice que todo al final genera calor. La segunda ley de termodinámica. ¿Va? Luego sigue el... Eh, luego sigue el 4. No, el 4. El 4 es la energía es transformada por opciones químicas que dan energía a la vida. ¿Ok? Ahora sí, la energía se convierte en calor y el calor se radia de vuelta al espacio. En otras palabras, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Ok? Ocurre la fotosíntesis. La fotosíntesis guarda la energía del sol en, en, en las moléculas de carbono. Estas moléculas de carbono son por reacciones químicas, ¿sí? Se van a transformar en energía y calor. Y el calor es irradiado al espacio y se pierde, jóvenes. Muy bien. Esa sonrisa encantadora de ese Yuli. <laughs> pues ahí andamos, ahí andamos, ahí andamos. Chicos, terminamos este, este jefe final, est esta guía, que estuvo súper divertida. Vamos a responder también la de las demás áreas, ¿ok? Es la, es la de aquí. Las demás áreas, entonces, para que las esperen, chicos. De mi parte, debo decir que fue un gustazo convivir con ustedes, ¿sí? Se ganaron un... Sí! Ok, muchas gracias, chicos, de verdad, por estar aquí, por hacer de estos en vivos algo inolvidable para mí, para ustedes, ¿sí? Y yo estar aquí, para apoyarlos, para impulsarlos, jóvenes, ¿sí? Son una comunidad muy, muy saludable, jóvenes, cero toxicidad. Qué bueno que están aquí, ¿sí? Eh, sos el mejor, dice Viviana. Gracias, gracias, gracias. Juan Carlos García era 90. Ya se emocionó aquí Juan Carlos García. Bueno, no sé si sea de Carlos, eh, No sé. Puede ser. No sé, Juan César no suena bien, ¿verdad? No suena No, no, no sé. Ok, entonces muchas gracias eh, a todos, chicos, por estar aquí apoyando el en vivo. ¿Sí? Este, yo los amo a todos, a cada uno de ustedes. La Químico también, jóvenes. Ahí los bailicitos, Hoy estuvo cansado, fue mucho también hablar con ustedes. Les digo. La comunidad súper saludable. Chicas y chicos, la verdad, estoy orgulloso de ustedes. Y pues bueno, todo lo bueno tiene un final. Este es el nuestro. Aquí nos despedimos, ¿sí? Y pues me voy a atrever a dar una sonrisa, ya que pues también ustedes eh, me, me han apoyado en eso y a superar los traumas, ¿no? Ahí de autoestima. Así que muchas gracias chicos, chicas. Nos vemos. Hasta la próxima guía. Bye.